morning, good afternoon, good evening. Can you hear me? Juan Carlos, how are you? Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Can you good evening. Hear me? Good evening, teacher. Good evening. Can you hear me well? Yes, I hear well. Okay. Anybody? Hey, Edgar, can you hear me well? Excuse me. Edgar Pineda and Edgar González. So, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿Quién quiere ser Edgar 1 y Edgar 2? Ya sé. Lo vamos a decidir como decidían las cosas en el oeste, ¿ok? Vamos a hacer un duelo, pero esta vez no van a ser balas, sino que van a ser palabras. Y eso. El que gane va a ser Edgar 1. El que pierda va a ser Edgar 2. Yes. ¿Ya? Yes? ¿Estamos bien? Ok. Yeah. Ok. ¿Quién me puede decir la estructura de la oración de simple present? Subject, verb, complement. Ok. Edgar Pineda te ganó, Edgar. Entonces, Edgar Pineda va a ser Edgar 1 y Edgar 2 va a ser 2. Ok, González. ¿Sabes? Okay. Okay. Eso me gusta. Buen perdedor. Miren, okay, si no hay problema. Está bien, perdí. Okay, good evening everyone. Hello Imer Alberto. Hello Esmeralda. Hello Emerson, Eli Moreira. I'm glad to see you guys on time. I know it's raining and sometimes the traffic is very heavy. And sometimes we will not be able to be on time for the class. I understand that, okay? But we hope that will not happen. Hoy tenemos bastante trabajo que hacer. Ayer estuvimos viendo la estructura del simple present, pero no vimos también para qué servía, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir para qué sirve el simple present? ¿Para indicar qué? Para indicar lo que se está haciendo en el momento. Sí, vimos cuatro formas de usar el simple present. ¿En qué situaciones? Cuando hablamos de... Frecuencia. Frecuencia, frequency, yes, ajá. Agenda, o sea, schedule. Como el... Schedule. Routine. Routines, yes, ajá. Routines, ajá. Y. Edgar, one, ¿qué dijiste? Facts. 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 Yeah. Facts. Esas son las cuatro ocasiones en las que nosotros vamos a usar el simple present. Hoy lo que vamos a hacer, aparte de lo que tenemos que ver, además de lo que. Dejamos ayer sin ver, hoy vamos a ver los time expressions, ¿sí? Y vamos a terminar el simple present, la estructura del simple present, porque solo vimos para qué servía y vimos la estructura solamente, ¿verdad? Pero tenemos que ver la forma del simple present, la estructura, de, no solamente la estructura, sino la forma del simple present. Vimos también pronombres, dijimos que un pronombre es lo que hace referencia al nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y vimos que cuando a veces cometemos errores que escribimos el pronombre sin ver indicado un nombre anteriormente para que este pronombre haga referencia. De ahí sale de que a veces no entendemos cómo usar el it, porque el it hace referencia a algo y si no entendemos a qué está haciendo referencia, entonces nos confunde un poco, ¿ya? También vimos la pronunciación. Dijimos que los sonidos de las letras son los que nos van a ayudar a nosotros a tener mejor pronunciación y a poder entender más lo que estamos escuchando. Porque si yo puedo escuchar algo, puedo yo decir lo que yo escucho. Si yo no escucho, por ejemplo, el listening part es la parte más importante del habla inglesa. Y para poder tener un buen listening,
necesito yo conocer los sonidos que estoy escuchando. Por eso es que a veces nosotros no podemos interpretar lo que escuchamos, porque el sonido no lo tenemos todavía marcado en nuestro cerebro. Por eso estamos aprendiendo los sonidos, ¿ok? Así es que es bien importante que cada sonido que yo le doy, lo trabajen hasta que sea suyo. Por ejemplo, los sonidos de las vocales, eso tiene que ser, usted nomás ve una U y se dice, esa es una A. Que el cerebro automáticamente dice, esa es una A. Porque cuando ve una palabra con esa U ahí, usted automáticamente, pum, va a poder leer esa palabra. Ya no va a decir up, sino que va a decir up, ¿verdad? La única forma que usted va a decir ups es cuando vea las dos O. Y es, oh, ese es U, ups, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos. El listening part is the most important. It's, si no es one of the most important, it's the most important area of the English language. Entonces, el listening es el que nosotros vamos a trabajar en los sonidos, ¿ok? Así es que prométanme que van a estudiar todo lo que yo les diga y les prometo que ustedes van a ser unos bilingual people que van a entender most of the words de que va a oír, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos ayer? Si algo no ha quedado claro, podemos otra vez a hacer un repaso. También quiero recordarles de que las cámaras tienen que estar encendidas, ¿verdad? Solamente cuando tenemos el break, entonces son 10 minutos que tenemos. También tenemos que trabajar en el workbook. ¿Cuál es el workbook? Es el de la plataforma. Todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Ok, si no, se los voy a enseñar cuál es. Déjeme ver si tengo acceso. Sí. Este es el workbook. Y acá. Ok, esta es la plataforma que ustedes tienen acceso. En esta van a ver, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Aquí es donde ustedes van a hacer el trabajo. Yeah. Ustedes van a hacer, estas son las tareas que le quedan todos los días. Por eso, perdón, el material que vemos en las clases, las explicaciones que yo les doy, es para que usted pueda llenar estos ejercicios. Usted tiene que completar estos ejercicios y para el viernes ya usted ya ha completado eso. Entonces, cuando usted lo completa, yo ya puedo ver su nota, que es la que le pongo yo en su cuadro de notas. Sí, y vengo aquí y veo el gradebook y voy a poder ver cuál es su nota para yo colocársela en su cuadro de notas. Así, inglés corporativo va a tener su calificación semanal. Este, el WH1, quiere decir que es la primera semana. El WH2 es la segunda semana, WH3 la tercera y esta es la última, WH4. Y aquí va por nombres. Si se fija, aquí tiene cero porque todavía no han comenzado, ¿verdad? Supuestamente ayer ya teníamos que haber comenzado la primera parte. Espero que empecemos a trabajar para que el viernes no se nos haga todo junto. Ya para el viernes ya tiene que estar la calificación aquí para yo poder ponérselas en el workbook. ¿Ok? Si alguien no tiene acceso a esto, por favor, mande un mensaje en el chat para que el técnico support que nosotros tenemos le pueda ayudar para poder ver cuál es el problema, que usted no puede meterse a la plataforma. ¿Ok? Eso es para que usted lo tome en cuenta. También recordarles que se toman dos veces, asistencia dos veces. ¿Para qué? Porque puede ser que usted al principio conteste, pero ya después diga, ah, ya tengo una hora, ya me voy. Y no se confíe porque los minutos que usted está en la clase se le van contando y tiene que completar lo menos 120 minutos por clase porque son 2 horas, 60 minutos cada clase son 2 horas. Ayer llegaron unos tardes, tuvimos unos de 116 minutos, de 92 minutos, entonces colabórenme en eso, ¿ok? Por favor, para que no les vayan a decir
que no pasaron el curso porque el 80% no le alcanzaron por dar asistencia. Ok, esos son los anuncios y vamos a comenzar con la clase. Entonces, vamos a hacer para un repaso de lo que vimos ayer. Ayer vimos la Simple Present, ¿verdad? Simple Present. Simple Present. Y en eso vimos la Structure. La Structure dijimos que era Subject plus Verb plus Complement. ¿Verdad? Esto es lo que vimos ayer. ¿Sí? Y podemos decir que Jorge works 8 hours a day. Yeah. Entonces, esta es una simple present donde nosotros tenemos es affirmative. Tenemos Jorge works 8 hours a day. Entonces, en este es donde tenemos nosotros la estructura del simple present. Y nos está diciendo para, ese es un fact, ¿verdad? Es algo cierto, porque si dice Jorge, no, yo no trabajo, entonces estamos en problemas, ¿verdad? Pero no, ese es un fact, yes. Y Jorge works 8 hours a day. Entonces, eso es lo que vimos ayer. Hicimos unas oraciones, unas prácticas. Hoy lo que vamos a ver es la estructura, o sea, de otra, how to form the present simple. ¿Cómo formamos nosotros estas oraciones? Porque eso lo vimos, ¿verdad? Pero no vimos cómo las formamos y cómo es que las formamos nosotros. Ponemos primero, le ponemos el pronombre, ¿verdad? El pronoun. En ese pronoun tenemos los pronouns I, you, he, ¿sí? She, it, we, you, and they. Yeah. Estos son los pronombres que tenemos con los que vamos a empezar nosotros nuestras oraciones. Ya. Porque vamos a hacer referencia a alguien. Ahora, una pregunta a Edgar. ¿Por qué es que tengo dos you aquí? ¿Es necesario tener esos dos you o no es necesario? Es necesario, ya que uno es para singular y el otro plural. Correcto, sí, correcto. Uno es singular y otro es plural. No es lo mismo. Aunque nosotros lo vemos igual, el norteamericano no lo ve de la misma forma. O sea, él siempre escribe you and you, porque para él el you es singular y el otro you es plural. Cuando digo you are my students, estoy diciendo, ustedes son mis estudiantes. Estoy escribiendo you. Pero si le digo, you are Alberto Sánchez, me estoy refiriendo solo a Alberto. Le digo, tú eres Alberto Sánchez, ¿ya? Entonces, es importante que siempre lo coloquemos ahí, aunque tengamos que trabajar un poquito más, pero es más, entendible, ¿ok? Luego, después de esto, dijimos que teníamos el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a usar el verbo work. Yes, I work. ¿Sí? Y you work sería este you work, pero aquí ya le ponemos ¿qué? La S. ¿Sí? En todos los verbos, cuando es un verbo regular, en las terceras personas nosotros le vamos a agregar la S al verbo, dependiendo, hay unas reglas que vamos a aprender, vamos a agregar la S al verbo. Entonces, she works, sería aquí, and it works, ya aquí, ya es el primera persona plural, entonces aquí nosotros le ponemos we work, regresamos otra vez sin la S, y tenemos, este es plural, we work, y luego aquí le ponemos we work, ¿sí? Entonces, pongamos atención en esto, en las terceras personas que le agrego la S, ¿ya? Agrego la S al verbo, ¿ya? Y este sería el positive.
el positive form, ¿sí? Esto es cómo lo formamos. Ahora vamos a ver cómo formamos el negative. El negative form, ¿yes? En el negative form, lo único que yo hago es poner lo negativo antes del verbo. En este caso, si yo digo, el positivo sería I work, yo trabajo. En el negativo sería I don't work. I don't work, yes. I don't work. Yes. En el otro sería you don't. You don't work. En este hay una variación, yes, que ya no usamos el do, sino que usamos el does en la tercera persona. En ese caso diríamos he doesn't work. Okay. Ahí diríamos he doesn't work. En el she, como es tercera persona, también decimos she doesn't work. Y en el it, como es tercera persona, it doesn't work. Yeah. Y voy a decir, teacher, pero ¿dónde puedo usar el it? Yes. Acuérdense, si aprendo yo que los pronombres hacen referencia al nombre, entonces no me voy a equivocar cuando esté escribiendo una palabra. Por ejemplo, I bought a new printer. But it doesn't work. ¿Sí? Entonces ahí ocupo uso el doesn't y hago referencia con el it. I bought a new printer, but it doesn't work. ¿Sí? I use el it y con el negativo. Ahora en el we regreso a lo mismo, el verbo do. We diremos entonces we don't work. ¿Sí? Y regresamos aquí. You, el plural, don't work. Y aquí regresamos otra vez. They don't work. Yeah. Ok. Ese es como nosotros formamos el negativo. ¿Cómo formamos el positivo? ¿Cómo formamos el negativo? Ayer no vimos esto. Entonces, esa es la forma como nosotros formamos el negativo. Ahora, ¿qué nos falta? Porque no hablamos solo en positivo y negativo, ¿verdad? Sino que también hablamos en question, hacemos preguntas. Entonces, nos falta cómo formar la question, ¿sí? ¿Cómo formamos el simple present en question? Entonces, las questions las formamos poniendo el verbo primero. Y es en el caso de que no sea el verbo to be, ponemos el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El do. El auxiliar do or does. Usamos estos auxiliares. Entonces, en el caso de la primera persona, usaría el do, ¿verdad? Do, y pongo el sujeto, do I work, y le pongo la question mark. Recuérdese, la question mark, si no se la pone ahí, entonces ya no es una pregunta. Esta sería la question mark. Yeah. Question mark es un requisito que tiene que llegar. Entonces, esa es la primera persona, do I work. La segunda persona sería do work, question mark. La tercera persona, aquí es donde está la variación. Ya no le pongo el do, sino que ¿cuál le pongo, Dennis?
Sorry, teacher, no le... El gas. Es que no me está poniendo atención, Denis, por eso le dije yo, que no me está poniendo atención. Por eso le pregunté, porque lo veo distraído. Entonces, das. ¿Cuál va? Das. El das, correcto, sí. Ajá. El das. Das. Y... Ahora, ¿es esto correcto? Porque dijimos que cuando estamos hablando de la tercera persona, le ponemos la S al verbo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ahora, mi pregunta es, ¿le pongo la S a este verbo o no se lo pongo? ¿Y por qué no? No, porque lleva el auxiliar. Porque estoy usando el auxiliar. Y el auxiliar, ¿eso es lo que hace? Auxilia al verbo. Entonces, el verbo lo pongo en, esto se llama en su base form. Yes. Eso se llama. Este igual en el negativo, teacher. ¿Perdón? Igual en el negativo. En el negativo igual no se usa. En el negativo no tengo ese problema porque el negativo, el verbo no cambia. En el negativo no tengo ese problema porque el negativo no cambia el verbo, no se pone la S cuando son negativos. Entonces, el auxiliar es el que hace que yo no le ponga la S a la tercera persona. Entonces, she lo mismo va a hacer. She, does she. Does she work? Y la question mark. Does it? Yeah. Does it work? Yeah. Does it work? Y la question mark. Aquí regresamos otra vez ya al do. Porque ya esto ya son plurales. En los plurales no tenemos que preocuparnos de nada de eso. Okay? Entonces, aquí sería do we work? Question mark. Y la otra sería Do you work? Yes, question mark. Acuérdense la question mark. Do they work? Y question mark. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Okay. A veces vamos a usar también, vamos a usar en las questions solamente, vamos a usar el WH questions, a veces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo usar yo una WH question aquí y ya no le pongo solo do I work, sino que le puedo poner where do I work. Esto ya es una pregunta que se hace cuando usted quiere más información. Cuando le ponemos solamente el auxiliar, son preguntas de yes and no questions, ¿sí? Donde usted dice, do I work? Yes, I do, o no, I don't. ¿Ya? Pero where do you work? Ya yo tengo que poner una información. Oh, I work in Santa Ana, o I work in La Constancia, o I work with the government, ¿sí? Ya usted tiene que dar una respuesta cuando le ponen la WH question, acuérdese. Esa es la única diferencia cuando se usa la WH question en una pregunta. ¿Y cuáles son las WH que existen? ¿Alguien me puede decir? ¿El where? ¿Qué otro? Who, what, where, what, why, which, when. When, correcto, sí. Entonces, todas esas las podemos utilizar cuando queremos más información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si yo quiero saber cuándo usted trabaja o qué días trabaja usted, yo le puedo hacer, what days do you work? ¿Sí? Ya no es solamente do you work, sino que what days do you work? Yeah. Entonces, why do you work? Yes. Because I have to, ¿eh? Ya todos trabajamos porque tenemos, ¿yes? Entonces usted puede hacer ya ese tipo de preguntas. Esa es la forma como nosotros formamos
las oraciones. Entonces, ya hoy tenemos nosotros la habilidad de escribir oraciones en positivo, en negativo y en question. ¿Alguna pregunta? No question, teacher. No question. Ok. Entonces, todo está claro, ¿verdad? Claro como la horchata, ¿verdad? ¿Sí? Oh, yeah. No. La horchata no es clara. Okay. Like a coffee. Yeah. Claro como el café. Yes. Ok. Julia Margarita, ¿tiene calor? Sí, ¿verdad? Ok. Ok, entonces vamos a ver. Quiero que, es time to shine, time to shine, time to shine, ¿ok? Y esa es la parte más importante. Quiero que ustedes me hagan una oración en positivo, negativo y en question. Una oración solamente, en positivo, la misma oración la va a hacer en negativo y la misma oración la va a hacer en question, ¿ok? Vamos a tomar un minuto para eso. When you're done, let me know, please. Voy a tomar asistencia mientras usted está trabajando en eso. César Manfredi Cebellón Sánchez. I'm here. Thank you. Dennis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Thank you. Edgar Ernesto González. Present. Thank you. Emerson Eli Moreira. No. Okay. Eric Armando Flores Linares. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Orellana Martínez. I am here, teacher. Thank you, sir. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas Díaz. Present, teacher. Thank you. María Jesús Martínez. Present. Mario Oswaldo Martínez. Present. Thank you. Melissa Esther Oriana Rivas. Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present, teacher. Thank you. Yanira Patricia Diaz Perez. Present. Thank you. Cindy Peña Diaz de Rivera. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Ramirez. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present, teacher. Carla Lisette Valladares Flamenco. Present. And Janet is right. Guzmán Rosas. Present, teacher.
que no lo haya mencionado? Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Yo solo tengo Melissa Esteo Rillana, que no está, y... Present, teacher. Aquí está. Orellana, señor. Okay. Okay. Present. Ok, y tengo Eric Armando Flores, no está. Emerson. Present, teacher. Oh, ya llegó, ok, thank you. Y no tengo Emerson Eli Moreira López. Ok, entonces y vamos a ver, vamos a empezar con Miguel Ángel Espinosa. ¿Me podría leer sus oraciones, please? Can you read me your sentences? Positive, negative, and question. Ok. Positive, I learn English. Negative, I don't learn English. And question, do I learn English? Very good, excellent. Melissa? Perdón, teacher. Sí, ¿me lees tus oraciones? Bueno. Ok. No, está bien, estamos haciendo un ejercicio. Creo que no estaba usted, ¿verdad? Aquí, sí, acabo de conectar. Ok, Eric Linares. Yes, sí, teacher. Acuérdense, tiene que tener la cámara prendida, encendida todo el tiempo. ¿Me lee sus oraciones, por favor? No sé si me da unos 5 minutos para poderla encender. Sí. 3 oraciones sería en positive, negative y en question. No las ha hecho. No se preocupe, tranquilo, no las ha hecho, ¿verdad? No. Ok, no se preocupe. Juan Carlos Morales Quintanilla. Positive, I play soccer. Okay. Negative, I don't play soccer. Very good. Question, do I play soccer? Very good, excellent. Edgardo González, thank you. Teacher, de hecho tenía al de play soccer, pero no sé si lo puedo decir o realizo otra. No, sí, está bien, no se preocupe. Lo que quiero es oír la pronunciación y la colocación. Ah, okay. De los auxiliares. Bueno, ok. Positive, I play soccer. Uh-huh. Negative, I don't play soccer. Ok. Question, do I play soccer? No, ahí está. Ok. Do, es el do o el does. Sí, do I play soccer. Ok. Do. Sí. Do I play soccer? Very good. Yes, así es. Do I. Thank you. Imer Alberto. I visit my family. Okay. I don't visit my family. Okay. Do I visit my family? Very good. Excellent. Dennis Ramos. Yes. Affirmative sería I like and ride. Motorcycle. Negative sería I don't like ride motorcycle. Y question sería do I like ride motorcycles. Ok, very good. Entonces, te voy a ayudar en algo ahí, Dennis. ¿Sí puedes ver la pantalla, Dennis? Sí. Ok, vea, cuando digo I don't like ride motorcycle. When I say I don't like to ride motorcycle, aquí el verbo de la oración, el main verb es este, like, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos verbos aquí, no puedo tener dos verbos aquí conjugados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este tiene que ser un verbo infinitivo. Le pongo el to, ¿ya? Entonces digo, I don't like to ride motorcycle. O I like
to ride motorcycle. Y ponle eso y vuélveme las a leer, por favor. Vaya, sería el I don't. La positiva, negativa y la question. Solo sería negative, sería, ¿verdad? Las tres, veme otra las vez. Las tres, permítame. Right, I don't. La question es siempre llevaría el to. Todas, la positiva, la negativa y la question. La primera affirmative sería I like to ride motorcycles. Very good. Negative sería I don't like ride motorcycles. No, I don't like perdón, lo puse al revés. Sí, ajá. I don't like to ride motorcycles. I don't. Do I like to ride motorcycles? Yes. Y esa sería motorcycle. Motorcycles. Motorcycle. Mm-hmm. Very good. Y ten cuidado cuando pronuncias el don't. Tiene que ir la T al final. Sí, don't. Don't. Se dice, I don't like to ride motorcycles. Sí, no sé bien. I don't like to ride motorcycles. Yes. Very good. La estructura estamos bien, solo te faltaba ese infinitivo. Very good. Good job. Thanks. All right. Tenemos a Julia, Margarita, please, chicas. La positiva. I like to work es caminar. Uh-huh. Así se pronuncia. Sí. Work. I like to work. Work. A negative, I don't work. No estoy entendiendo la estructura. La estructura de la positiva sería el subject plus verb, verb plus complement. Ya, esta sería la positiva. Y de la negativa sería subject plus auxiliary. El auxiliary que es el don. O doesn't. Yes. Y el de question plus complement, ¿verdad? Aquí tenemos plus complement. Esta sería la estructura de la question. Y la de la negativa, perdón. La question sería el auxiliary. En el auxiliary tenemos el do y el does. Sí. En la negativa falta el verbo, teacher. Sí, ajá, subject, auxiliary, don't, plus verb. Plus verb, plus complement. Ahí estamos bien, ¿verdad? Thank you. En el auxiliary, tenemos el auxiliary, yes, plus el subject, plus el verb, plus complement. Yeah. Esto sería plus la question mark. Tiene que estar ahí la question mark, si no, no es una question. Entonces, esto es lo que estamos practicando ahorita. Las oraciones que usted me va a hacer tienen que tener ese formato, esa estructura. Si no, no se va a entender la oración cuando usted la lea. ¿Ya? Entonces, póngalas en ese formato y me las lee otra vez, por favor. Margarita. Sí, entonces no le había entendido, la voy a hacer de nuevo. Por favor, sí. Gracias. Ahí me avisa, que regrese con usted. Ok, tenemos... Esmeralda, Noemí López, please.
I like the coffee. She doesn't like the coffee. It does he like the coffee? Okay. Ahí tienen diferentes pronombres. Ok. Vamos a ver. I like the coffee. Le puso, ¿verdad? Sí. Ok. En español nosotros usamos mucho el artículo el o las. ¿Ya? Por ejemplo, decimos la Carla, ¿ya? El Jonathan. Sí, pero en inglés nosotros no usamos. Se elimina el café. Sí. Sería entonces, I like coffee. Sí, entonces lo que quiere decir que eso sería en español, ¿verdad? I like the coffee or the coffee, ¿verdad? I like coffee. She doesn't like coffee. Uh-huh. Does he like coffee? Very good. Excelente. Ahí estamos. Thank muy you. Bien. Excelente. Muy buen trabajo. Okay, Mario Osvaldo, please. Okay. I eat apple. I don't eat apple. Do I eat apple? La pregunta cómo fue, perdón. Do I eat apple? Do I eat? Yes. Eat, yes, ajá. Porque si dice eat, entonces no está en concordancia del verbo. Si digo yo, do I eat apple? ¿Sí? Do I eat? Ahí le falta el artículo and. Do I eat an apple? ¿Sí? Entonces, aquí, si digo do I eat an apple, no está en la oración, no está estructurada bien. Yeah. Tenemos que decir otra cosa, porque este es un presente y este es un pasado. Está bien. Entonces decimos, do I eat? Do I eat? Do I eat an apple? Yes. Y la question mark, ¿verdad? Very good. Excelente. Good job. Nelson David Tejada. Uh-huh. Nelson David Tejada. Present, teacher. Okay. Bueno, dice, I eat pizza. Uh-huh. I don't eat pizza. Okay. Do I eat pizza? Very good. Excellent. Good job. Wilfredo Luna? Okay. Okay. Affirmative, I get up early almost every day. Negative, I don't get up early on Sundays. In question, do I get up early every day? Okay, very good. Thank you very much. Eric Linares. ¿Presiones, verdad, teacher? Sí, sí, please. I play soccer. I don't play soccer. Do I play soccer? Okay, very good, excellent. Janira Diaz. No. I play football. You don't play football. Do you play football? Okay, esa segunda, usted le puso you, ¿qué? You. You don't know. Play football. Play. Le puso you. Don't know. Mm-hmm. Yes. Don't know. No. Entonces, you don't? Play football. Okay. Ajá. ¿Y ese no? ¿Qué era el que le puso ahí? No, nada. Bien. ¿Ah? ¿Huh? Fútbol. Este, ¿ve? Fútbol. Sí. Bien, yeah, fútbol es ese que agarran la pelota con la mano y se dan así contra los hombros. Yes. Yeah. Okay, very good. You don't, lo único en la pronunciación del don't, asegúrese de que se escuche la T al final. You don't play football. Football, yes. Football. Yes, very good, excellent. Buen trabajo. Giovanni Alexander Ramos, por favor, prenda su cámara.
¿Alguien, alguien se me quedó sin? Ah, César Manfredi, por favor. Okay, affirmative. I run every day at 5 in the morning. Okay. And negative, I don't run every day at 5 in the morning. In question, do I run every day at 5 in the morning? Okay, okay, very good. Solamente le voy a ayudar en la pronunciación de la N, yeah. La N no se le escucha, no, se le escucha bien, pero se puede mejorar, ya. Yeah. La N, yes, la N en inglés, usted hace un sonido nasal, o sea, el sonido tiene que salir por la nariz, y pone la lengua atrás de los dientes de enfrente, en la parte de arriba, la puntita de la lengua, y dice, así, como cuando le suena el teléfono, entonces dice, run, oiga, run. Yes, ahí. Run, yes. Run. Entonces sería, I run every day in the morning. Yes. Okay. Hagámoslo. I run every day at 5 in the morning. Uh-huh. I don't run every day at 5 in the morning. Run. Yes, run. Run. Okay, hay que practicar esa N, okay, la pronunciación de la N. Run, para que no se escuche ram. Así. Para que no se escuche así, ram. Oiga, ram. No es run. Yeah. Okay, very good. Excelente. Emerson, Eli Moreira. Teacher, acabo de llegar a la casa, sacando el cuaderno. Tranquilo, sí. No se preocupe, tranquilo. ¿Alguien se me quedó sin hacer la práctica esta? Es bien importante que practique. Celia Judith Peña Díaz, por favor. I take a shower early every day. Uh-huh. I don't take a shower early every day. Do you take a shower early? Okay, early. Yes. Early. Sí. Aquí, aunque tengamos la A aquí, esta A es como muda y suena early. ¿Aló? ¿Me escuchó? No. Yes, early. Yes, ajá. Para que no se escuche early, sino que early. Uh-huh. La A se vuelve muda. Sí, ajá, la A es muda, yes. Early. Okay, very good, excelente, buen trabajo. Excelente, muy buen trabajo. Okay. Yo, teacher, no he hecho. Okay, por favor, go ahead. Okay, affirmative sentence is, I take my breakfast at 7 in the morning. Okay. Negative sentence is, I don't take my dinner at night because I have English classes. Okay. The question sense is, do you take dinner after English classes? Okay, very good. Vamos a ver esta palabra. Okay, esta palabra, aunque tenga aquí la A, esta A es muda. Entonces se dice breakfast. Dígalo. Breakfast, yes. No breakfast, yes. Breakfast. Cuando dice breakfast, se distorsiona el sonido. Entonces es breakfast. Breakfast. Bien, entonces okay. I have breakfast early in the morning. Y usualmente nosotros en español decimos así, vea, I eat breakfast. Yes. Pero no, eso no es correcto en inglés, decir I eat breakfast, sino que se dice I have breakfast.
Así es como se, esa es la forma correcta de decirlo. I have breakfast at 6 a.m. in the morning. Yeah. Eat. Entonces dice, I eat breakfast. Takes, entonces no. Take. Take también, sí. Pero, no, pero no eat. Pero no eat, porque el breakfast es el nombre de la comida, entonces no se puede comer ese nombre. Parece que a comer comida. Así, correcto. Decir, ¿no? Ajá, sí. Entonces. Porque ya es lógico, como dicen, que es un desayuno y es algo que se come. Sí. Es innecesario. Entonces, por eso dice, I have breakfast. Yes. Okay. Excelente. Good job. Entonces, ahí tenemos la estructura de las tres simple present. Positivo, negativo y question. Solo falta aquí agregar en las question que tendríamos las yes and no answer, ¿verdad? Yes, I do. Yes, do you work? Yes, I do. O tenemos el negativo, no, comma, I don't. Yes. Entonces acordémonos que en la positiva, cuando contestamos la positiva, le ponemos yes, comma, I do, y la negativa sería no, comma, no. I don't. I don't. Yes, acuérdense. En español nosotros, por ejemplo, si decimos, ¿trabajas? Sí, solamente sí. Es así, ¿verdad? O no, ¿bien? Pero en inglés, pues, en inglés no puedo contestar, do you work? Yes. Do you work? No. No. Entonces, lo estándar, en inglés estándar es no, yes I do, no I don't. Y ese es lo que vamos a hacer, el estándar, ¿ok? Sí. Ok. En el caso de la tercera persona, ahí tenemos que decir yes, she does, o yes, he does, o no, he doesn't, o no, she doesn't. Esa es la única variación en ese. ¿Alguna pregunta? Sí, teacher. ¿Qué diferencia hay en I have con I take? ¿Cómo? Con breakfast. Breakfast. I take, yo tomo, ¿verdad? Ajá. Y el otro yo tengo, I have. Yes. Yo tengo el desayuno a las 8 de la mañana. Y el otro, yo tomo el desayuno a las 8 de la mañana. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Pero ninguno es como, como que dicen, como un lenguaje más calle o más... No, no, los dos son formales. Ni uno es informal. Ah. El informal es chao. Chao, yes. Ese sería informal, ese es como decir comida, o, pero ese es para animales. ¿No? Mm. Ok. Los dos son aceptables. Ok. Okay, good question. Entonces, vamos a ver. Yes, Melissa, Esther, dígame. Melissa, dígame. Yo tenía una consulta, teacher, con respecto al ejemplo que usted brindaba. Uh-huh. Hay dos en you, ¿verdad? Que uno lleva la R. You. O los dos son you. ¿A dónde, perdón? You work, you don't work. Abajo, después de we, está otra vez you. ¿Acá? ¿Este? Sí. Ajá. Yo creo que ella se refiere al you de ¿cómo? Posesión. Los pronombres, sí. Ajá, yours. Pronombre. Aquí son los pronombres y creo que usted, yours, ya es como tuyo o algo así, ¿verdad, profe? Sí. Está hablando de este, de possessive pronoun. Possessive, esto se llama possessive adjectives. No, ella se refería que porque hay dos you. Oh, uno es porque es en singular y el otro es porque es en plural, porque los dos se ocupan para singular y plural. Correcto. Por eso. No, dice por qué no hay yours. Por eso dice. Ah, ok. ¿Le contestaron la pregunta o todavía no? Sí, le entendí. Gracias. Ok.
Sí, parece que era porque teníamos dos you ahí. Oigan, usted, me van a dejar sin trabajo ustedes, ¿eh? Están entendiendo muy bien, excelente, buen trabajo. Ok, entonces, ¿puedo borrar esto ya? ¿Sí? Yes. Ok, entonces seguimos con la estructura y vamos a ver cómo podemos nosotros a corregir los errores que veamos. Voy a poner una oración aquí and you're going to tell me what is the problem, ok? Sí. Ok. ¿Quién me puede decir? Who can tell me what the problem is in this sentence? I am. Creo que no debe de llegar. ¿Cómo la escribiéramos entonces? La I live in San Salvador. I live. Ok, tengo diferentes opiniones. Voy a escribir I live in, lo dijeron, in San Salvador. Salvador, y la otra me dijo I live in San Salvador. Okay, so one would be I living in San Salvador, y la otra sería I live in San Salvador. Yeah, ¿cuál de las dos es correcta entonces? I live in San Salvador. Sí, como estamos aprendiendo nosotros, estamos aprendiendo la simple present, ¿verdad? Este sería un simple progressive. Yeah. En este, en el simple progressive, lo que hacemos es hablamos de cosas temporales. Por ejemplo, si yo le digo, I live in San Salvador, eso quiere decir que temporalmente yo estoy visitando a alguien o yo estoy ahí trabajando por un tiempo estipulado, es temporal. El que tengo que decir yo es I live in San Salvador. Esa es la forma correcta. Aquí está el sujeto, el verbo y el complement. En este caso, donde tenía yo el am, y fíjense, este no sigue la regla. Este tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo un otro verbo con ing. ¿Ya? Entonces, esto no me da con la fórmula que hemos aprendido, con la estructura. Entonces, la forma correcta es I live in San Salvador. In San Salvador. Very good. Entonces, eso sería el problema de. Se llama tense. ¿Qué es una tense? Es el tiempo en el que estoy hablando yo. Entonces, ese error sería de tense error. Problema de conjugación. De tense error. Ese. ¿Ya? Ahora vamos a ver. ¿Quién me puede dar en esta? ¿Quién me puede dar en esta? ¿Estamos bien ahí? We no lleva ese, el verbo. No lleva ese. We like to travel. Pero dígame por qué no. Porque el verbo está en tercera persona. Very good. Eso es lo que tiene que decir. No, mire, esa oración, teacher, yo no sé por qué lo pusieron de teacher, pero esa oración no va así, porque se está escribiendo en primera persona plural y el verbo está en tercera persona. Entonces, ese sería un error de verbo. Yes. Verbo. Yeah. Si escriben así a alguien, ya saben ustedes en qué le pueden ayudar. Le pueden ayudar en la conjugación del verbo. Lo que hice yo, I work, you work, he works, she works. Yes. Okay. Ahora vamos a ver esta. Dos y media. Day. Vamos a ver. They don't do problem. A ver. ¿Cuál sería el problema ahí? El orden. El orden. Ok, dígame cómo lo arreglamos. Is
don't they to travel? No. No lleva to. No lleva to. No lleva, no lleva to. They don't travel. Okay, entonces. They don't travel. Entonces, yes. Entonces dijimos que la estructura sería cuando es negativo, dijimos que la estructura era el sujeto, el auxiliar y el verbo, ¿verdad? Pero no era verbo infinitivo, sino que es un verbo conjugado. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo conjugado e infinitivo? El conjugated verb va together with the pronoun y el infinitive verb va con el to. Pero aquí tenemos un pronoun y tenemos un infinitive verb. Entonces no puede ir así. Tenemos que decir, you don't travel. Very good. Entonces, ese sería problema de qué? Ese sería problema de la forma. El form. El verb form. Se llama forma del verbo. Verb form. Sería infinitive o conjugated. Entonces, si eso es verdad, vamos a ver si podemos arreglar eso. El auxiliar es para tercera persona. Eso, déjeme respirar. No, no te... Oh my goodness, yes, very good. El auxiliar es para tercera persona y estoy poniendo yo, es segunda persona, does you, yes. Entonces, ahí para arreglarlo teníamos que poner una tercera persona, ¿verdad? Teníamos que poner does he, o does she, o does she, o does it, yeah, yeah, eso sería. Si le ponemos it, quiere decir que estamos hablando de un perico, ¿verdad? O una urraca que habla con él seguido. Hola, ¿cómo estás? Yes, yes. Yeah, very good. Entonces, ese siempre es el mismo, la misma forma, ese tipo de errores. Estamos hablando de la forma del verbo o el auxiliar. Yeah, yeah, eso estaríamos hablando. Very good. Vamos a ver. He tries to save money. Y aquí, a ver si podemos hacer esto. El verbo está incorrecto, dijeron. Tries es sin la S. Tries. Tries sin la S. Tries to save. Try to save. Entonces, ¿cómo lo escribo? Try to save money. Ok, try. Así. No. La S. No. ¿Sí? No, sin la S. Ah, que sí. Y save lleva la S. Ese lleva la S. Uh-huh. Ese es el verbo. Es ya tenemos dos verbos. Este es un verbo y este es otro verbo. Y se acuerda que dijimos cuando me llevaban dos verbos, este es el verbo principal de la oración. Es. Teacher. Ajá. Maestrías. Yes, sí, es lo que ando buscando, sí. Entonces, dígame, Gómez, ¿cómo lo arreglo eso? Elimina la Y por IES, lo que es IES, es la terminación que se le agrega. Le quito la Y, la reemplazo con I latina. Tries. Y ese. Ok, she tries to save money. Yes. Eso. No. Ajá. ¿Cuántos sabían eso? Yo no. Ok. Entonces, tenemos que enseñar eso. Ok. Vamos a ver al spelling de las terceras personas. Spelling. For the third person. Sí, Emerson. Solo una consulta, digamos. Sí. Como por ejemplo, en ese ejemplo que usted puso de she tries to save, creo que era. Ajá. Solo para que me quede claro, digamos, el primer verbo sí cambia, ¿verdad? Pero al poner el to, ya el segundo ya no. Ya no, es el segundo verbo de la oración. El main verb es el que cambia. Main verb. Y ahorita les voy a... El spelling for the third person. Ahorita les voy a enseñar, como no sabíamos eso, les voy a enseñar cuándo es que nosotros hacemos esos cambios en las terceras personas. Entonces vamos a ver diferentes escenarios, ¿ya? Y diferentes
verbos de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a cambiar. Por ejemplo, hay verbos que le pone la S en la tercera persona. ¿Cuándo es que se le pone esa S? ¿Ya? Vamos a ver ahorita, ¿ok? Para que... Ok, gracias, teacher. Ajá, está bien. Ok, entonces la tercera persona, casi most of the verbs, most, le vamos a poner on the third person, most of the verbs, we only add an S. Correct. Yeah. Casi la mayoría de los verbos, most of the verbs, we only add S to it on the third person, en la tercera persona. Yeah. Por ejemplo, cuando decimos dance, yeah, dance, yeah, dance. Entonces la tercera persona, solo le agregamos la S y diría dances, ¿ya? En el caso que si es dance, ¿verdad? O si tenemos cook, la tercera persona, le agregamos la S y dice cooks, ¿ya? O si tenemos el verbo sleep, ¿ya? Le agregamos la S y entonces dice sleeps, ¿ya? Ahí podemos ponerle, ya si hacemos la oración, she dances, ¿ya? She dances, yeah, que okay. Rock, she dances rock. He cooks every day, ¿ya? He cooks every day. No, tercera persona, she sleeps very late, yeah, every day, and she sleeps very late every day, yeah. Entonces vemos que most of the verbs, la mayoría de los verbos, cuando hablamos en tercera persona, solo le agregamos la S, pero hay unos verbos, por ejemplo, vamos a ver, verbs ending en, vamos a hacer una lista, cuáles son los verbos esos, por ejemplo, que terminan en, vamos a ver de esos, que terminan en es, ¿eh? Que terminan en sh, ¿eh? Verbos que terminan en ch, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hay unos verbos también que terminan en x, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos verbos? Si le agregamos solo la S, entonces no se ven bien. Por ejemplo, si decimos así, kiss. Por ejemplo, el verbo kiss, ¿ya? Está dentro de los verbos que terminan en la S. Si yo le agrego otra S ahí, imagínate qué va a pasar. Kiss. ¿Sí? No se le puede agregar la S. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso de estos verbos? Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿me pueden, por favor, bajar el volumen de ahí de un micrófono? Porque está interrumpiendo que otros escuchen. Ok, entonces, en este caso, in this case, when the verb ends in IN, o S, o SH, o CH, o X, what we do, we add ES at the verb, at the end, yeah, of the verb. Eso es lo que hacemos. Estas son excepciones, ¿verdad? De la S. Most of the verbs, we just add the S. But in this case, when the verb ends in N, S, SH, CH, or X, we add ES to the end of the verb. En el caso, el primero que pusimos es kiss. Entonces, para hacerlo tercera persona, ¿qué hacemos, Julia? Julia. Hola. Sí, ¿qué hacemos? Póngame atención en esto. Si están haciendo otra cosa, dejen de hacer lo que están haciendo y pongan atención a esto, porque esto les va a servir para que hagan su trabajo y para que aprendan más inglés. ¿Ok? Ok, entonces, ¿alguien me puede decir qué hago a este verbo? Agregar ES. Sí, entonces ahí dice kisses. ¿Ya? Kisses. Ya viene a ser kisses.
Muy bien. Ahora, ¿qué si tengo la palabra, el puesto? Wash. También. Yes. También entra la regla, ¿verdad? Termina en ese. Entonces decimos washes. ¿Sí? Washes. Ahora, ¿qué si entra, termina en esta? Yes. Antonio, my name is Antonio. Entonces, ya si decimos que Antonio enseña, let's see, enseña, ¿cómo hacemos para tercera persona aquí? Teaches. Teaches, yes, teaches. Very good. Teaches, le ponemos teaches. Y en caso de, del último que termine en ex, ¿qué diríamos? Fixes. Fixes. Fixes, yes. Entonces, vamos a ver, Antonio, kisses, yes, her wife, yes, yes, Antonio kisses her wife every day, yes, entonces ya podemos hacer la oración en tercera persona, Antonio kisses her wife, his wife, I'm sorry, his, not her. His wife every day. Yeah. Antonio washes his clothes, yes, on Sundays. Yes. It's closed on Sundays. Antonio washes his clothes on Sunday. Sunday, yes, Sundays. Yeah. Vamos a ver, teaches. Antonio teaches English online. Yes. Antonio teaches English online. Yes. Antonio fixes his car. Yeah. Yes. Entonces ya vimos eso. Antonio kisses his wife every day. Antonio washes his clothes on Sundays. Antonio teaches English online. And Antonio fixes his car. On the street, yes, on the street. ¿Sí? Ya vimos esas excepciones a la regla que habíamos aprendido. ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver una regla de los verbos, del verbo que pusimos ahí. Esta es otra. When verbs, los verbs ending en why, yeah. Por ejemplo, study, ¿sí? Ese termina en why, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, we replace the why for an I. Yes, and add es. Let's look at some verbs ending in y, like study, y, like study, yeah. Voy a poner commas aquí para que no nos equivoquemos. If we have a verb that end in y, like study, I replace the y for an I and add es. Entonces, si tengo study, y dice la regla que yo reemplazo la wife por la I y le agrego la ES, entonces me quedaría así. ¿Ya? Decimos Eric studies English every night. ¿Ya? Entonces podríamos decir Eric studies English every night. ¿Sí? Y
Esa es la regla de la tercera persona, acuérdense. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro verbo que tenemos. Podríamos usar el try. Yes. Try. Por ejemplo, podemos decir César. César. ¿La regla que dice César? Que cambiamos la Y y le agregamos IES. Yes, ajá. Yes, ajá. César tries to understand the song. Yes. César tries to understand the song. Yes. Entonces, ahí le pusimos ya el tries en tercera persona, third person, singular. Esa sería otra regla que aprendiéramos, que es importante aprenderla para así cuando estemos escribiendo en tercera persona no nos equivocamos. Y los otros, other verbs, estos son los que estamos acostumbrados a usar. Other verbs como go, yes. Ponemos goes, ¿verdad? Goes, yeah. O do, ponemos does, yeah. Otro sería como el have. En tercera persona sería has. ¿Sí? Entonces, esos son los que tenemos. El have y el has. En tercera persona. El do ya lo habíamos visto y el go también parece que. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bastante material, ¿verdad? Que estamos aprendiendo. Sí, bastante, teacher. La verdad que sí está bastante extenso. Interesante, ¿verdad? Y parece que fuera poco, pero necesitamos saber todo esto para poder entender las oraciones y poder escribirlas de una forma correcta. Entonces, vamos a darnos un break de 10 minutos y los veo en 10 minutos, ¿ok? ¿Alguien le pone la mano? Permítame que... Sonia, Yuri, ¿sí? Dígame, Sonia. En el caso, teacher, de el verbo play, por ejemplo... Solo agregamos S. S, sí. Ajá, S. ¿Por qué? Porque ese no lleva una. Por ejemplo, estos verbos que escribimos están seguidos con una consonante. Y el vocal solo agregamos S. Con una vocal, sí. Ajá. Una vowel. Yeah. Ok, thank you. Very good. Ok, buena pregunta. Ok, tomamos un break de 10 minutos y nos vemos en 10 minutos.
Okay. Hi, Edgardo. Hi, Melissa. Hi, Edgardo one. Edgardo two. Edgardo one. Okay, entonces terminamos con las, las reglas de las terceras personas. Eso se llaman spelling. Spelling es cuando nosotros deletreamos algo. Entonces, esas son reglas de deletreo que tuvimos para solventar los problemas si hay algo que no podemos nosotros escribir en terceras personas. Ya sabemos por qué. Voy a borrar estas, ¿está bien? Voy a borrar lo que escribimos aquí, las reglas. Está bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, ¿quién me puede decir cuál es el error aquí? What time do you finish work? Ok. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Cuál para el auxiliar do? El auxiliar do. Y este es, ese es un error común que cometemos nosotros los que hablamos español, que se nos olvida el auxiliar. En inglés tiene que estar el auxiliar ahí. De otra forma, no es una pregunta. What time you finish work? Se oye correcto, ¿verdad? Nuestro oído. Pero falta el auxiliar, el do. Yes. What time do you finish work? Oiga, ahí se ve más bonito, ¿verdad? What time do you finish work? En vez de what time you finish work. Entonces, tengamos cuidado de esa, de ese errorcito que puede crearnos dolor de cabeza después. ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher. ¿Sí? Y en el caso de que están los dos verbos últimos juntos, no hay que ponerle el to. Ah, ¿cuáles? ¿Cuáles verbos? Finish y work. Están los dos juntos. Uh-huh. Este lo estamos haciendo en este caso. Este es el verbo auxiliar. Ese es el verbo principal de la oración. ¿Sí? Sí dice you finish work, pero este no es un verbo. Ese es un noun. No. En este caso, trabajo. ¿Sí? El trabajo. ¿Sí? El trabajo. Entonces, what time, ¿a qué horas terminas? ¿Yeah? El trabajo. What time finish work? Yeah. Okay. Very good. Buena observación, buena pregunta. Muy bien, excelente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya hoy vamos a pasar a el otro tema que tenemos ahora, que es íbamos a hablar acerca de rutinas. Hablamos de rutinas, pero vamos a hablar acerca de las time expressions. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hablar de time expressions? Entonces, vamos a hablar de time expressions. ¿Qué son time expressions? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Time expressions. Time expressions. ¿Qué son time expressions para nosotros? De tiempo. Ok. Entonces, son oraciones que determinan un tiempo que se está haciendo algo. Ok, entonces serían phrases, ¿verdad? Phrases. Yes, phrases that tells us when something, es lo que usted me dijo, ¿verdad? When something happened. Yes. Eso sería una time expression, que son frases, ¿verdad? Son phrases that tells us when something happened. ¿Cuándo es que algo ocurre? Esas son phrases. Ya, yeah, esas son time expression. Por ejemplo, entre las time expression tenemos bastantes. Pero tenemos, por ejemplo, every day, que lo usamos, ¿ya? Yeah? Every day, con el every, podemos usar también every week, ¿yes? ¿Cómo decir every week? Every day sería
todos los días, ¿verdad? Esa es la frecuencia con que las cosas pasan. Every week sería todas las semanas. Y every month sería todos los meses, ¿yes? Every year también podemos, y podemos seguir diciendo, ¿verdad? Every, con la palabra every, y le ponemos el monto, entonces ya decimos every year. Si ya nos queremos ir menos del día, ¿cómo podríamos decir? Every hour, ¿verdad? Every hour. Y así sucesivamente, every hour, every minute, every second. Y esa sería una frase de frecuencia que la vamos a usar. También usamos mucho, usamos los días para frecuencia. Por ejemplo, decimos on Mondays, ¿ya? Con la S, con la S. Si yo le pongo así, esa no es una frequency expression, no es una time expression. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo el lunes, ¿yes? El lunes. Pero si ya le pongo la S, ahí dice los lunes. Entonces sería on Mondays. So, every Monday I'm doing something. Mondays. Y así, cualquier día le puede poner hasta llegar a Sundays. Yeah? Sundays. Yeah? Sundays. On Sundays. I go to play soccer on Sundays. La frecuencia es que los Sundays él va a jugar soccer. También tenemos las otras cuando decimos once a week. ¿Qué es once a week? Una vez a la semana, ¿verdad? Once a week. Yes. Y para decir dos, ponemos el twice. Twice a week. Twice a week. So, two a few, times. Algunas. Yes, uh-huh. Twice a week. O le podemos poner twice a year, yeah, twice a day, yeah, twice a year. Entonces le ponemos eso, ¿verdad? Y hay muchas más. Yeah. Once a week, once a month, once a day, once a year, once a, an hour. Y las otras que hemos aprendido nosotros, que son las más comunes que aprendemos, que es el always, usually, yeah, often, yeah, que son las que vemos más seguido, ¿verdad? Y sigue ahí la lista de los demás. Si no sabe las otras, dígame y lo vemos más detalladamente. También tenemos sometimes, lo que dijo él, sometimes, yeah, sometimes, a veces, ¿verdad? Yeah. O rarely, rarely. Yeah. Oh, también tenemos la otra que nunca, never, never, never. I never go swimming. Yes. Never go swim. I rarely go swimming. I never go to the beach. ¿Cómo decir eso? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Sí. Ok. Very good. Entonces, decimos que estas time expressions son expresiones o phrases that tell us when something happened. Eso es lo que nos está diciendo. Yeah. Aparte de estas, vamos a usar también in the morning. Yeah, eso sería in the morning. Una frecuencia que decimos nosotros in the morning, yeah. Y ahí in the afternoon y at night. No puedo decir yo in the night, okay. Esto sería incorrecto decirlo, in the night. Entonces, si quiero usar la noche, entonces yo le digo in the evening. Okay. No se vaya a equivocar algún día y va a decir in the night. No. Puede decir at night o in the evening. Cualquiera de estas dos. Ok. Y así vemos la diferencia. At night and in the evening.
También, ¿cómo se dice mediodía? Mediodía sería at noon. Yes, at noon. Ese sería mediodía. ¿Y cómo se dice al atardecer? Afternoon. Al atardecer. Afternoon, no. Al atardecer. At sunrise. Sunrise. Ese sería al amanecer. Yes. Ah, sí, sunrise. At sunrise. Yes. Sunrise sería al amanecer, al atardecer sería at sunset. ¿Quién dijo sunset? ¿Quién dijo sunset? Oh my goodness, no, no vayan a decir que alguien sea Machuca les enseñó eso. Sunset, no, jamás va a decir. Machuca dijo que era sun ahí, no, eso no, ese es sun, acuérdense, sunset. Ganan. El que dijo sun se tiene que aprender los sonidos, ¿eh? E-A-A. Hay que repasar los sonidos. At sunset. Yes, eso sería al atardecer, ¿verdad? Sun. ¿Y en la medianoche? Midnight. At midnight, yes. At midnight. Okay. Estamos bien. Afternoon. Yes. Entonces esas son expresiones que tenemos. Ahora vamos a ver dónde las colocamos nosotros. Where do we place them? Where do we place them? Where do we place them? En las oraciones, ¿verdad? Of course, yes. Where do we place them? Por ejemplo, digo, Nancy makes lunch on Mondays. ¿Estaría bien así? No. No, ¿verdad? ¿Qué le falta ahí? Bless you. ¿Qué le falta ahí? ¿Alguien que me ayude? Makes a lunch. A lunch. ¿El tú? No. No. ¿No? Vea sus notas. La S el Monday. Vea, le dije que esos llevaban la S al final porque esa es la frecuencia. Lunes. Si no lleva la S, solo dice lunes. Yes. Entonces tiene que decir Nancy makes lunch on Mondays. Los lunes. Nancy prepara o hace el almuerzo los lunes. Yes. Okay. I have dinner in the night. Yeah. ¿Cuál es el problema ahí? Use at night or in the evening. Muy bien, excelente. My God. Yes. Yes. Nunca se dice in the night, ¿verdad? Se dice in the evening. Evening. O puedo decir at night. Yes, very good. Excelente. Excelente. Very good. Entonces, vamos a ver. Edgar studies Edgar studies math at school. Yeah. Okay. Studies. ¿Estamos bien ahí? No tendría que ponerle el IES. Ok, dígame, porque no sabía. Correcto, muy bien. Dígame. Dígame, teacher, studies en la tercera persona tiene que reemplazar la Y por la I latina y le agrega la IES. Y ahí estamos bien, teacher. No lo cambiamos.
Okay, very good. Okay. Acuérdense que tenemos todo, toda vez que decimos que algo no está bien, tenemos que decir por qué es que no está bien, ¿ya? Entonces, studies. Yes, Edgar studies math at noon. At noon. Yes. Okay. And let's see. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Watch YouTube videos every YouTube day. Yeah. YouTube. Okay, Juan Carlos, watch YouTube videos every day. ¿Estamos bien ahí? No, teacher. No, ¿por qué? Watches. Watches. En CH, después de CH se pone ES. Very good. La regla dice que después los verbos que terminan en CH y es tercera persona, le agregamos el ES y dice watches. Yeah, watches. Juan Carlos watches YouTube videos every day. Very good. Yes. Very good. Estamos bien ahí. ¿Alguna pregunta de los frequency words? ¿No? ¿Estamos bien ahí? ¿Los frequency words? Ok, entonces vamos a borrar esto. Okay. Y vamos a ver. ¿When do you do these activities? When do you do these activities? Ok. Vamos a poner aquí. Y dice, usted dígame cuándo los hace. Comb, por ejemplo, comb your hair. Comb your hair. When do you do these activities? Study English. Yes. Take a nap. ¿Qué es un nap? Siesta. Una siesta, yes. Go to bed. Ok. Entonces, eso me va a hacer las oraciones completas y mañana me las va a leer, ok? Me va a decir, when do you comb your hair? When do you study English? When do you take a nap? And when do you go to bed? What time do you go to bed? Ok. Esa me la va a hacer en contestar en oraciones completas mañana. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Ok. Entonces vamos a ver lo que el libro dice. Excelente. Vamos a trabajar en el libro. Necesitamos trabajar en el libro. Esto es lo que vimos ayer. Let's see. Aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Hicimos esto. Attend meetings. Hicimos la lectura esta. Hicimos este ejercicio. Y esto nos toca hoy. Ve que aquí vamos a hablar. We talk about routines, everyday situations. Y aquí decimos, what activities do secretaries do in your company? ¿Qué actividades hacen las secretarias en la compañía? Entonces, we're going to listen to our teacher, which is me, read the conversation, then we're going to practice with the partner. Vamos a practicar con un compañero. Lo voy a leer yo para que vean la fluidez y para la pronunciación y el acento que se le da a las palabras. Y si hay alguna pregunta, me la hace para clarificar cualquier duda. Y después vamos a practicar la lectura. Entonces, está Sonia y Matt, los dos de ayer. What does Dominic do? Es una question, ¿verdad? Porque empieza con what does Dominic do? Y el auxiliar does. Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Yes, la pregunta es what does she do every day exactly? Oh,
I see your point. Well, she types. Acuérdense, lleva la S. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Entonces tiene que irse esa S. She types, reports, and sends emails every day. She's a hand-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Acuérdense, early. La A no suena, sino que early. Early? Yeah. Early. Yeah, early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Ok, ¿alguna pregunta de pronunciación? ¿O alguna palabra que no entienda? Sí, teacher. Sí, dígame. ¿Cuál, perdón? Hard working. Oh, trabajar duro. Hard working. Yes. Hard working. Es una persona trabajadora. She is a hard working woman. Es una mujer trabajadora. Hard work. Empoderada, como dicen. Mm-hmm. Es a workaholic. Como todos nosotros. Yes. Okay. Yes. Okay, very good. Entonces, vamos a Jorge. Y... Sí, teacher. Sí. Sí, la preguntita es donde veo que dice tapes y abajo dice sense. Ahí está repintadito de negro, ¿verdad? Sí. Me imagino que le añadieron ese, a sense. Es, por eso está highlighted, o sea, en bold. En bold quiere decir negrita, por eso, porque para que vean que se le agrega la S al final. Types, yeah, and sense. Yeah, types and sense. Ok. Eso es la razón. Bien, vamos a tener a Jorge y Julia Margarita leer el diálogo, por favor. Ok. What does Well, she is a secretary. Oh, I ask you every day exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Mm-hmm. Yeah, she is a first person to arrive in the office. Very good. Excellent. Nelson David Tejada, me ayuda por favor, y Edgardo Dos. Okay, teacher. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Will she types reports and sends emails every day? She is a hardworking woman. Excellent. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Yeah, acuérdense, the first person to arrive in the office. The, no the. The solamente si la palabra comenzara con un sonido de vocal. The first person to arrive in the office. Ahí sí, the office, porque empieza con vocal. Entonces una es the first person y la otra the office. Ok, very good. Okay. Good job. Dennis y Juan Carlos, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well,
She cites reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Arrive. Yes. Early. Early. Arrive. 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 Yeah. Arrive early. Yeah. He is the first person to arrive in the office. The office. Yeah, empieza con the office. Yeah. Perdón. No, está bien. The office. Tranquilo, tranquilo. Vamos a aprender. Tranquilo. Está bien. Very good. Excelente. Good job. All right. Imer, Alberto y Gomez. Jacobo, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you point. Well, she takes report and sends email every day. She is hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Arrive early, ¿verdad? Arrive early. All right. Yeah, very good. Excellent. Esmeralda Noemí, please. Y Miguel Ángel Espinosa. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Solo dos palabras. Una es pronunciación y la otra es acento, o sea, el word stress. Por ejemplo, reports, no reports, reports. Y la otra es absolutely, absolutely. Entonces, tengamos cuidado. Es, absolutely es la pronunciación, que no la dijo bien. Y el reports es el acento, word stress. Lleva el acento en reports, yeah, reports, en la O. Reports, no reports. Ok, very good. Thank you. César Manfredi y Janet Guzmán, please. What does Dominic do? Well, she has a secretary. Oh, I see. What does she do every exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very good, excelente. En este caso solo tenemos la palabra types, ¿verdad? No tipes. Types. Oh, see, I see your point. Well, she types reports. She types. Yes. Excellent. Good job. Jonathan and Maria Martinez, please. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, very good. Excelente. Wilfredo, ya le dices tú. Y Eric Linares, ya leo. No, teacher, yo no. No, teacher. Okay, go ahead, please. Okay. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and sends email every day.
She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very good, excellent, good job, excellent. Okay, ya nos quedan dos minutos. Solo les voy a decir qué es lo que necesitamos trabajar en esta. En esta necesitamos trabajar, seleccionar cuál es el verbo aquí. En este caso, si es tercera persona, ¿cuál verbo es el correcto aquí? Types. Types. En este types. Caso, la segunda es el tercera persona. No. ¿Cuál es el auxiliar correcto aquí? Dos. 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 Yes. Dos. Y aquí, ¿cuál es el correcto? ¿Con la S o sin la S? ¿Y por qué? Con la S. Con la S. No, sin S. Porque lleva el auxiliar. De... Arrive, arrive. Yes, acuérdense, cuando lleva un auxiliar, ese auxiliar, arrive. Ese auxiliar verbo y lo hace en question. La base. Entonces, does she arrive? No S. Very good, good job, excelente. Buen trabajo. Aquí, esta es la explicación de lo que yo les di. Bueno, lo que yo les di estaba más profundo que esto, ¿verdad? Ya esto ustedes lo van a entender muy bien. Y aprendimos cómo usar el simple present en daily activities and routine y schedule events, que se dice también times table. Y esto, que tenemos call, have, check, wake up, work, and go. Dijimos que wake up era despertar, ¿verdad? And check es verificar, have es tener, and call es to call, llamar, y work es trabajar, y go es go. Go. Yes. Go is here, yes. Entonces aquí tenemos from Monday to Friday, Dominic, ¿qué? Wake up. Yeah, wake, pero wake up o le agregamos más, es tercera persona. Dominic. Wakes up, yes. Le ponemos la S, wakes up. Yes, at 5 a.m. She, ¿qué? She goes. Yeah, le agregamos la S a este. She goes to work. And when she gets there, she... She checks. Yeah, con S. Check. Her email. And? Calls. Con la S. Yes, very good. Calls. All the clients in her daily list. Lisa and Claudia. Goes. Porque son dos personas. Ahí ya no es tercera persona. Go with Dominic. They, ¿qué? They have. ¿Ah? They have. They have. They have. No. Two. No, no puede decir they have. No. They go to have lunch together. They go at 4 to p.m. Have. Okay, Dominic. Goes home. Very good. Excelente. Buen trabajo. Okay, lo último que vamos a hacer y pasar lista última vez. César Manfredi. César. I'm here. Dennis Edgar Edemir. Present. Edgardo Ernesto. Present. Emerson Eli. Presente, teacher. Eric Armando. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Primer Alberto. Present. Jacobo de Jesús. Present, teacher. Jonathan Salvador. Present, teacher. Jorge Alberto. I am here, teacher. Thank you. Juan Carlos Morales. Present, teacher. Julia Margarita. Present, teacher. Jesús. Present. Mario Osvaldo. Present. Elise Esther. Present. Nelson David. Present. Thank you. Wilfredo Antonio Luna. Present. Yanira Patricia. Present. Yesenia Judith.
Present. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. And Carla Lisette. Present. Okay, very good. Entonces, wait just a second. Teacher. Sí. No me mencionó a mí, o no escuché, no sé. Janet Guzmán. Ya, sí la mencioné. Janet. Ah, ok. Vamos a ver, Janet Guzmán. Janet Esmeraí, le dije, Guzmán, sí. Ah, ok. Yeah. Okay. Okay, very good, excelente. Entonces, fue una buena clase, buena presentación, buenas lecturas, y aprendimos bastante hoy, así es que a estudiar lo que aprendimos hoy, porque mañana tenemos otras cosas que aprender, muchas cosas más, para que ustedes vayan siendo más expertos en inglés. Ya me están demostrando que están perfectos. Me está dando miedo porque me voy a quedar sin trabajo ya. Okay, have a good night, all of you. And I see you tomorrow, ¿verdad? Solo se queda el que le toca quedarse hoy. Es que the rest of you, see you tomorrow. Thank you. Have a good night. Goodbye. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night. Good night. Edgar Pineda, how are you today, sir? How are you, teacher? Fine. Excellent. Y dime, ¿cómo te sientes en la clase? Pues bastante bien, realmente, reforzando muchas cosas que se le olvidan en el transcurso del tiempo. Porque, sí. Eso del inglés no es nada fácil, pues. Uh-huh. Pero sí trato la manera de estar constante, ¿vale? Sí. Ir aprendiendo un poco más. Sí. La verdad es que las clases están bien dinámicas y da la oportunidad de participar. Sí, correcto. Sí. Eso es lo que me gusta a mí, que los estudiantes no solamente sea el teacher que está hablando, sino que ellos también tienen que estar aportando. Es la forma como se aprende, creo yo. Sí, sí, sí. Sí, realmente sí, bastante. Bueno, yo he estado en otras academias, güey, igual, ¿no? Entonces, siento que el método de cómo enseñar, o sea, es bastante, bastante bueno, considero. Gracias, gracias, sí. Y las ¿entiendes bien los temas? Sí, sí, como le repito, o sea, yo venía estudiando inglés, o sea, no así muy, muy constante, pero sí, hay cosas que se me olvidan, ya con medio volverlas a repasar, ya voy agarrando otra vez como el ritmo, ¿sí? Vas a refrescar el lo que ya, digamos, ya se sabe un poco. Uh-huh. Y de la clase que hicimos ayer y ahora, ¿y alguna pregunta o todo quedó bien claro para ti? Y ya. Fíjense que en realidad, como les repito, o sea, son temas que quizás ya los he visto y los estoy reforzando. Entonces, se me hace como un poco más fácil. Entonces, comprender. Lo que sí, quizás necesito como reforzar un poco lo que es el listening. Porque creo que en el speaking no ando tan mal. Uh-huh. En el reading tampoco. O sea, puedo leerlo. La gramática creo que es la más complicada. Uh-huh. Para lograr, digamos, conjugar los verbos. En qué tiempo. O dónde poner, digamos, el verbo auxiliar, o si tengo que usar un verbo en infinitivo. Uh-huh. O sea, esa cosa es la gramática. Sí. Pero quizás, digamos, en el speaking, quizás siento que no tan mal. Ok. En el listening, fíjate que es más importante, el listening, ¿verdad? Sí. Porque en el listening es donde te das cuenta si en realidad los sonidos los tienes bien, o sea, mastery, porque si no tienes esto bien claro, cómo tiene que sonar una letra y ya una por ejemplo una palabra, cada sonido que se emita esa palabra y lo puedes entender,
entonces sí vas a poder hablar ya más fluido. Pero mientras no trabajas en el listening, lo que te recomiendo yo es, escucha música en inglés, ¿verdad? Sí, bueno, realmente igual en mi trabajo todo es en inglés. ¿De qué trabajas tú? Trabajo en el aeropuerto. Oh, ok. Uh-huh. O sea, damos mantenimiento a aviones, entonces prácticamente lo... Fíjate que yo estuve dando clases en Itexal, en el aeronáutica. Estuve dando inglés técnico, o sea, todas las partes del avión y de los motores y todo eso. Les daban clases. Yo estuve como 3 años dando clases ahí. Ah, sí. Bueno, entonces ya más o menos, digamos, me entienden lo que es, digamos, lo que son los manuales de todo, o sea, en inglés. Uh-huh, sí. Y ahora, pues, me estoy aventurando un poco más en el aspecto de que ya me quiero quitar el miedo de ir, digamos, a hablar con un representante, ya, sí. O sea, ya lo estoy haciendo para irme... quitando el miedo y aunque me equivoque, pero yo siento que ellos por ser nativos, ellos comprenden porque no es mi lengua y, sí, no, y no, me, no. Muchas veces me doy a entender, pues ahí sí. Les comprendo y todo lo demás. Entonces, eso, por eso igual me ha motivado a seguir estudiando inglés, pues, para reforzar mucho. Esto. Excelente. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en el aeropuerto? 8 años. Ya bastante. ¿Y empezaste ahí en aviones o en otra parte? Bueno, solo en aviones ahí. O sea, hay personas que entran de otra, ¿verdad? Otra área y luego ya se suben a esos puestos que son más delicados. Sí, yo desde que inicié ahí, pues solo me dedicaba ahí al mantenimiento de avión. Entonces, igual, como le repito, el inglés me va a ayudar mucho para alcanzar otro nivel en el trabajo, para sí, irme superando y no quedarme siempre en el estancado en la misma posición. Sí, correcto, y además de posición, también tus entradas van a incrementar, porque ya estás en otro nivel, otras habilidades. Sí, correcto. Bien, muy bien, excelente, felicitaciones. ¿Y en qué escuela estudiaste o qué universidad o qué bachillerato? Yo soy técnico en ingeniería eléctrica. Entonces, después que me gradué, ¿perdón? De la Universidad Nacional saliste, ¿no? No, salí del IDCA. Oh, del IDCA. Oh, qué bien. Sí. De ahí salí. Entonces, de ahí estuve trabajando un tiempo en Del Sur. Uh-huh. Y después seguí con la universidad, pero de ahí que me salió el trabajo ahí en Aromá, entonces me quedé trabajando ahí. Solo me dediqué a eso un tiempo, ya hoy, bueno, este año que he retomado ya los estudios nuevamente, igual, por lo mismo que de seguir superando. Sí, correcto. Sí. Excelente. Te felicito, Edgar, y si algún día tienes alguna pregunta, lo que sea en inglés, de cualquier cosa, manual o algo, estamos a la orden ahí, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ajá. Realmente que sirve de mucho tener ese apoyo, porque... A veces uno no lo sabe todo, a veces uno dice, el inglés es fácil, pero no es lo mismo leerlo que hablarlo, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Hay una diferencia, sí. Hay una gran diferencia, entonces, pero sí, y la verdad, gracias por la oportunidad y espero apoyar ahí en todo lo que pueda. Excelente, gracias. Hoy te voy a preguntar más a ti para que oigan los demás. Okay, Edgardo, entonces fue un placer hablar contigo y que pase buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Okay, good night. Good night.